Vamos a dar paso ahora a Susana, del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones, y que ha tenido un papel muy importante en la organización de esta vitrina cero y de las presentes jornadas. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional por haber organizado por haber propuesto la organización de estas jornadas que se organizan en conjunto, como ya se ha mencionado un par de veces, con el proyecto de la ERC Arts Soundscapes que dirijo. Bueno, mi presentación es sobre espacios sonoros en la prehistoria. ¿Qué podemos decir sobre la sonoridad en la prehistoria? En realidad, casi toda la prehistoria, tal y como está escrita ahora, es una prehistoria de silencios. Parece que no había sonido en el pasado. Pero en realidad, esto no es cierto. Sabemos que incluso cuando nos imaginamos la prehistoria tenía que estar llena de sonidos con todas las actividades que se hacían, la molienda, conversaciones, los sonidos del paisaje, cuando se tallaba las piedras. En la prehistoria había sonido, pero ¿cómo llegar a estos sonidos? No tenemos un acceso directo a la prehistoria, por lo cual tenemos que acudir a otras fuentes. Si nos vamos a la evidencia antropológica, claro, si nos dedicamos a ver lo que los antropólogos o los exploradores en el siglo XIX, cuando existían todo este tipo de sociedades, cuando no estaban, digamos, contaminadas, por así decirlo, por la sociedad actual, por la sociedad occidental, las personas que recogieron todas las informaciones sobre el sonido en estos o sobre los pueblos que entonces se llamaban primitivos, tenían, bueno, toda una serie de ocupaciones, misioneros, soldados, exploradores, ocupaciones de lo más variopinto, también de personal de la administración colonial. La información que tenemos que nos ha llegado de ellos es valiosa, pero también sesgada. Y una de las cuestiones que vemos es que normalmente recogían la información, por ejemplo, de que ocurrían los poblados y no fuera de ellos, y después que en cuanto al sonido, si se decía algo, se solía decir sobre la música, pero no sobre otros tipos de sonido. Cuando a finales del 19, principios del 20, se profesionaliza la antropología, cuando la antropología se interesa por el sonido, le interesan son sobre todo las canciones, como ha estudiado en nuestro equipo Ana María Alarcón Jiménez. Esto que es un paso adelante, desde luego, pero también tiene sus problemas. Las canciones, tal y como las entendemos en Occidente, no tienen por qué ser importantes para otras culturas, el trozo de canción, solo que ya que son una pieza dentro de un contenido mucho mayor. Y en el caso de las grabaciones, estas que aquí vemos una grabación de una antropóloga estadounidense, hubo un montón de mujeres en este momento haciendo este tipo de trabajo. Como vemos, esta grabación está totalmente fuera de su contexto habitual. Por otra parte, se aplicaron los cánones de música occidental a la música indígena y como la música occidental, sobre todo la clásica, se consideraba como superior, todo lo demás era considerado como inferior. Con lo cual, bueno, pues también hay una serie de sesgos que provienen de este momento en el que todavía había algunas sociedades digamos, el contacto con el mundo occidental era relativo. Esto cambió con los trabajos de Stephen Feld. Stephen Feld
Hasta entonces había habido una antropología de la música, pero con él empieza una antropología del sonido. Lo que Stephen Feld intenta hacer en Papúa Nueva Guinea hacia finales de los años 70 y 80, él hace trabajo entre los Kaluli, en concreto entre los Bosabi, y lo que ve es que hay una adaptación de la vida en un entorno forestal que ha hecho desarrollar habilidades espaciales y también auditivas agudas, porque es un paisaje donde no se puede ver gran cosa, necesitas oír. Pero a la vez, esta audición tiene una serie de significados culturales que él estudia en la ceremonia del Gisalo, en el que cantan y lloran. Y lo que vio es que había una estrecha relación entre ecología, los sonidos, la naturaleza, las canciones y los lloros. Como leemos aquí, dice, encontré un patrón que conectaba mitos, pájaros, llanto, poesía, canto, tristeza, muerte, baile, cascadas, tabúes, pena, masculinidad, feminidad, niños, comida, compartir, obligación, actuación y evocación. A medida que continuaba trabajando en los materiales, el patrón seguía apuntando a los vínculos entre los sonidos, tanto humanos como naturales, y los sentimientos, el ethos social y la emoción. Claro, lo que podemos ver entonces es, como arqueólogos, arqueólogas, ¿qué evidencia material encontraríamos si excaváramos ya no la naturaleza, porque hay toda una serie de asociaciones entre los sonidos de los pájaros y los antepasados, sino que excaváramos en un campamento Busabi? Bueno, pues encontraríamos restos de la casa, huellas de poste, encontraríamos las conchas y otros instrumentos de materia dura, pero la información antropológica es mucho más rica. Él nos cuenta cómo, por ejemplo, se utilizaba en estas ceremonias el sonajero, el sob, el sonajero sob. El sonido se produce por la sacudida de su propia sustancia contra el piso de la casa larga. Esta se llena de gente durante la ceremonia. El bailarín se mueve hacia abajo y hacia atrás por el pasillo central y durante el movimiento el sollozo suena a sus pies, marcando su movimiento de forma precisa y su situación en el espacio. La oscuridad de la casa limita la visibilidad del sollozo de este sonajero. El sonido, sin embargo, marca claramente el movimiento de arriba y abajo del que baila. El sonido es producido por conchas de sob, de este instrumento. Bueno, pues encontraríamos efectivamente estos materiales. Pero toda esta información que nos está dando Stephen Feld sobre lo que era la ceremonia del Gisalo, pues no la encontraríamos, no podríamos acceder a ella. ¿Qué podemos, cuando leemos esta antropología, qué podemos quedarnos de lo que leemos? Bueno, podemos quedarnos con la idea de que los sonidos son un elemento cultural esencial, que dan conocimiento de cómo estar en el mundo, cómo sentirnos en el mundo con otras cosas y con seres, que es lo que en inglés dicen being in the world. Los sonidos van a más también podemos ver que los sonidos van más allá que lo que es el lenguaje y la música instrumental, hay mucho más, y que no solo lo visual tiene importancia, la audición y la escucha juegan un papel prominente en la forma en la que los seres humanos percibimos nuestro entorno. De esto ya ha hablado Antonio Pedrero en su presentación. El sonido, en conjunción con los demás sentidos, crea experiencias que influyen en la vida diaria y dan forma a la sociedad. Es decir, necesitamos leer esta antropología para saber todas estas posibilidades, pero nunca podremos acceder realmente a lo que es esta información tan rica que pueden obtener los antropólogos cuando hacen su trabajo de campo. Bueno,
Vamos, otra idea de la antropología, Víctor Loichita y Ben Brabeck de Mori, tienen un artículo en el que hablan de las formas de escuchar y hablan de la escucha indexada, la escucha estructural y la escucha encantada. La escucha indexada, los sonidos que escuchamos, que nos hacen deducir lo que nos rodea, incluso por los sentimientos, incluso los sentimientos de otra persona, por ejemplo, por cómo suena lo que nos está diciendo, o sabemos si oímos ladrar a un perro, sabemos que hay un perro en la cercanía. Eso es la escucha indexada. Por otra parte está, ellos distinguen la escucha estructural, que su principal objetivo es abstraer las pautas pertinentes de datos auditivos. Por ejemplo, el lenguaje o la música. Es una, no, el lenguaje, mientras que hablamos, son sonidos, pero como están estructurados, entendemos, si entendemos la estructura, entendemos. Y lo mismo pasa con la música. Y por otra parte, ellos distinguen la escucha encantada. Y hablan de seres sónicos que tienen la capacidad de iniciar acciones. Y esto es lo que en arqueología últimamente también se ha hablado como ontología, y esto sería la ontología del sonido. ¿Cómo podemos recuperar los sonidos del pasado? Bueno, pues la escucha indexada nos la podemos imaginar, pero nunca podremos acceder realmente a este tipo de información. La escucha estructural, sí, son los estudios de música y terminaré la diapositiva hablando de esto. Y la escucha encantada, en particular, ¿cómo podemos recuperar estos sonidos encantados? Y esto lo que han tomado es la palabra de Alfred Gale en las Technologies of Enchantment, de estas ideas que los sonidos son eficaces porque nos hacen percibir que hay un poder mágico que emana del objeto. Y este objeto pueden ser piedras o pueden ser animales que son personas, personas no humanas, pero son personas y tienen el sonido hace que tengan este poder de eficacia sobre lo que las otras personas, las personas humanas, están, cómo están percibiendo el mundo. Las montañas, las cuevas y otros sitios que suenan. Sabemos, y esto es un ejemplo de estas cosas, de estos seres sónicos, que en los pueblos preindustriales le dan importancia no solamente a las personas, sino también a cosas como montañas, árboles, piedras o también a los animales. En este caso, pongo el ejemplo de esta montaña, es la montaña Nainaisakis, Takis, que es la montaña, una montaña sagrada para los pies negros de Montana, que era venerada y constituía el centro de la antigua práctica de la búsqueda de visiones, no solamente porque era prominente, porque tiene una forma muy especial, como se ve, sino porque además se decía que cantaba, era una montaña que cantaba. Y es que entre pueblos preindustriales hay esta asociación de sonidos inusuales con la presencia de los espíritus, que es bastante universal y se han encontrado por muchos pueblos por todo el globo. Bueno, en Siberia, Raquel Jiménez Pasalodos, dentro del proyecto Arts and Scapes, ha estado haciendo una revisión de toda esta información de exploradores y también encuentra cómo por muchas partes de Siberia hay lugares sagrados que incluyen montañas, cuevas, rocas, grietas en la roca, pozos, agujeros en el suelo, pasos de montaña, ríos, manantiales, árboles, restos arqueológicos o espacios en campo abierto donde se concentran energías especiales. Bueno, como ejemplo de esto he traído en una zona donde estuvimos en agosto del 2019, en Altai, en el Valle de Caracol, donde hay un pico o
un conjunto de picos que le llaman Ugh-en-Mekh, que significa tres picos, que se considera sagrado por las leyes del lugar, o se consideraba, porque después de toda la época soviética, que todo esto se prohibió, ahora lo que se está haciendo es recuperando, reinventando la tradición, si uno quiere, pero recuperando todas estas cuestiones. Bueno, sabemos que en el Valle de Caracol no solamente hay sitios con grabados, sino que también hay una tumba con piedras, con lápidas pintadas, que es muy especial en la zona. Pero nosotros entonces estuvimos haciendo trabajo de campo en varios lugares de Altai, de la zona de Altai, y encontramos de los resultados que estamos todavía están sin publicar, pero ya está su análisis muy avanzado, encontramos que parece que hay una cierta coincidencia entre sitios con muchos grabados y una sonoridad especial, sobre todo cuando estos grabados están colocados en paredes verticales. Este es el ejemplo de Gran Yalomán. En Gran Yalomán sabemos que es un lugar especial, o sabíamos que era un lugar especial, porque realmente esta idea de grabados no pertenecen a una época, se ha vuelto a grabar, se ha estado utilizando desde lo que parece ser Edad del Bronce antigua, que son estos personajes de la derecha de arriba que tienen una especie de cabeza en forma de seta. Y quizá aquí se ha interpretado como una posible danza. Bueno, pues desde estos grabados más antiguos hasta Edad del Hierro e incluso la época posterior medieval y posmedieval. Y además en esta zona hay varios kurganes que son como túmulos de enterramiento pequeños y también obos que son montones de roca apilada que tenían carácter ritual y que se han estado utilizando y todavía se puede incluso de vez en cuando ver en algunos objetos. Bueno, los análisis parece que indican que hay esta sonoridad especial tanto en el sitio de Gran Yalomán como también en Adirkan, que es un sitio donde hay una estela, donde hay varios paneles, muchas también estos grabados de diferentes épocas. Y también la sonoridad es especial en este sitio, como indican los datos. Bueno, ¿qué ritos podrían llevarse a cabo en estos lugares? Nunca podremos conocer con precisión qué rituales se pudieron a cabo en estos sitios. Incluso cuando tenemos etnografía, la etnografía nos está hablando de chamanismo, pero los grabados que contienen chamanes parecen ser muy modernos. ¿Hasta cuándo podemos llevar el chamanismo hacia atrás? Bueno, todo esto son una serie de reflexiones que ahora mismo nos estamos haciendo dentro del proyecto. También, claro, cuando nos vamos a un caso en el que ni siquiera tenemos estos datos etnográficos, ¿qué hacemos si vamos a sitios donde en Francia, por ejemplo, en la zona mediterránea, donde tenemos estos datos etnográficos porque esto ha quedado muy atrás en el tiempo? ¿Por qué se graba en este sitio y no en los demás? Bueno, o sea, ¿por qué se graba en 8 sitios de los 42 que hay? Y lo que podemos ver es que hay una cantidad de ecos en estas zonas, precisamente en los abrigos. Los ecos provienen de los abrigos donde se ha pintado. ¿Qué significa esto? No lo podemos saber. Podemos ver que hay evidencia en muchas partes del mundo sobre esta coincidencia entre lugares sonoros y con eco en el paisaje y el significado especial y esta creencia en espíritus que viven en esas zonas. Estos sitios son lugares especiales, lugares que se han marcado y también como
puede haber sido en Francia, en Italia o en algunos sitios en España. Bueno, por tanto, al igual que en otras muchas culturas en el mundo, igual que muchas otras culturas en el mundo fueron sensibles a los sonidos encantados a los que confirieron una agencia, un poder mágico, podemos pensar que esto estuvo pasando en el Mediterráneo. También hemos visto cómo en diversas partes de España, como en arte levantino, vemos esta coincidencia en lugares con muchos sitios pintados, esta coincidencia entre una buena acústica y esta concentración de abrigos. Esto lo hemos visto y publicado en el Barranco Mortero, en Ulldecona, en Valtorta. Y bueno, podemos pensar que la función de estos abrigos fue principalmente ritual y que los sonidos, probablemente la música, fue un componente en las prácticas espirituales que allí ocurrieron. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Pues no ver concentraciones de abrigos, sino verlos todos. Y hemos empezado por hacer estos análisis en Cataluña y veremos si encontramos el mismo tipo de datos, de resultados o no. Pero volviendo a los tipos de sonido, y ya con esto termino, sonidos estructurados, la música, ¿cuál es la ventaja evolutiva del arte y la música, dado que de esto vamos a escuchar a partir de ahora, sobre todo en esta jornada? ¿Cuál es la ventaja evolutiva del arte y la música como forma de comunicación? La música promueve la cohesión del grupo, permite hacer explícita la identidad del grupo y en su conjunto la pertenencia del grupo del individuo al grupo, y da una ventaja evolutiva a los individuos con capacidades bien desarrolladas para la acción y la percepción musical. Bueno, de esto vamos a escuchar ahora hablar a otros ponentes, pero lo que yo he querido decir en esta ponencia es no solamente la música y con todas estas ventajas que tiene, que es importante, sino también los sonidos del paisaje. Muchas gracias por su atención.